muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Siempre es un honor saludarlos nuevamente en su programa Conoce Tus Derechos. Rogelio Pérez, y bueno, pues mi compañera Natalia Stephens no me acompaña el día de hoy, pero pues estoy muy bien acompañado por estas dos personalidades. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Rogelio, muy buenos días, muy buenos chicos. Hola a todos y muchas gracias también por estar aquí. Natalia no pudo estar en esta ocasión, pero desde aquí también le enviamos un saludo muy caluroso. Y bueno, pues también estamos muy bien acompañados, Norma, por nuestra invitada, nuestra especialista, Brenda Rodríguez Martínez. Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Sí, bueno, pues para dar una pequeña muestra de lo que se dedica nuestra querida invitada, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, ha trabajado en proyectos sociales enfocados en comunidades indígenas, también ha trabajado con padres y niños en esas circunstancias y en comunidades urbanas que están siendo marginadas. Actualmente ahorita ella está trabajando en la Fundación AFESI, en donde está ya colaborando entre otros proyectos y en sí el tema del día de hoy, que de verdad está muy interesante, muy enriquecedor y sobre todo con muchos aprendizajes. Que, bueno, no sé si más por el momento. Y bueno, antes de empezar con la primera infografía, les recordamos nuestro hashtag, que es Conoce Tus Derechos. Y también les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, propiamente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en Facebook como Comisión DH, en Instagram como Comisión Mexicana de DH y en Twitter como @comexdh. Sí, saludamos a todos nuestros amigos de las redes sociales, igualmente también a toda la comunidad de DGES Media y sus redes sociales, en Facebook DGES Educativa, en Instagram @tv.educativa, en Twitter @DGES-media, y bueno, pues también YouTube y iVox de DGES Media. Recuerden que este programa es suyo. Nos gustaría que nos pudieran mandar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Ahí abajito que nos lo dejen, ¿no? Para que también si tienen alguna otra cuestión de que quieran abundar alguna información con Brenda, pues también se la hagamos llegar. Y bueno, pues el tema del día de hoy es en relación con el día 9 de agosto, que es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Y vamos a tratar también, ¿no?, lo que son estos derechos humanos de también de nuestros hermanos y de todas las comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? Norma, muy interesante, creo que algo que también vamos a abundar en esto. Y vamos ahora sí a la infografía número 1. Muy bien, en la primera infografía, como bien lo dijo Rogelio, que es el derecho a la identidad de la persona y los pueblos indígenas. Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos, como es el de la vida e integridad, sino que también los derechos sobre su territorio, su idioma, la cultura, la religión y, bueno, otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Se debe decir que desde 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo número 27 que en los estados donde existan minorías étnicas no se les negará a sus miembros el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. Muy bien, pues con eso arrancamos y le cedemos la palabra a Brenda para que nos puedas compartir también un poco, ¿no? Brenda, bueno, pues ahí en lo que es tu trabajo, en lo que es AFESI, ¿atiendes estas comunidades o más bien dónde es tu gusto, tu especialización en este tema? Sí, pues les platico. En AFESI nos dedicamos a prevenir la situación de calle. Okay. Y justamente al tocar este tema, pues nos hemos encontrado con cierta población que es indígena. Entonces, esto proviene de una migración que ha habido por parte de poblaciones indígenas hacia la ciudad y, por lo tanto, se encuentran en estas zonas que son marginadas y somos nosotros quienes les ayudamos a fomentar su bienestar. Por otra parte, he colaborado también en organizaciones que se dedican al desarrollo comunitario, específicamente de comunidades indígenas, con niños, con adolescentes, con padres y también con maestros de algunas escuelas bilingües.
Excelente, ¿no? Pues muy bien, creo que igual también, yo creo que muchos de nuestros televidentes, bueno, los que nos están viendo en sus pantallas, pudieran también compartirnos, ¿no? Ellos, si es que pertenecen a alguna, ¿no? Alguna etnia, alguna comunidad indígena aquí en la Ciudad de México o del interior de la República, y si hablan algún otro idioma, ¿no? También en alguna de otras etnias, Norma. Bueno, pues no sé qué quisiéramos empezar con Brenda. Bueno, creo que Brenda nos está comentando algo muy importante y que en la actualidad tristemente se ve, en donde el hecho de ver nuestras raíces no nos permite ver qué trasfondo y qué riqueza cultural es la que nos transmite. La licenciada Brenda, como bien lo ven, ella está trabajando directo con esas comunidades y quisiéramos preguntarte, querida Brenda, ¿cuáles crees ahorita en la actualidad, cuáles crees que son los principales retos que se enfrenta la comunidad indígena y también las personas que defienden las comunidades indígenas? No sé, aquí, tú mero mole. Como ahorita comentabas, Norma, los indígenas son personas y tienen derechos. Principalmente de los retos a los que se enfrentan son la defensa de estos derechos, por muchas cuestiones. Primero, la falta de recursos, ¿no? Recursos económicos y también recursos humanos, personas que se dediquen a abordar estos temas y que les ayuden en esta defensa. Lamentablemente ha habido muchas personas que se aprovechan de esto y lo que hacen es buscar un beneficio propio y obviamente pues eso perjudica a las comunidades indígenas. Lo que ha generado es una desconfianza en estas comunidades para otras personas. La defensa de los derechos es uno de los grandes retos. El derecho a la libre determinación, el derecho al cuidado y la protección de los recursos naturales, hay que recordar que son ellos los que han preservado todos nuestros recursos y eso es lo que estamos perdiendo de vista. Gracias a ellos, nosotros podemos tener esa riqueza natural, gracias a los cuidados, gracias a la sabiduría con la que han utilizado y ha funcionado toda nuestra naturaleza. Entonces, todo eso pues no lo estamos acabando, ¿no? Ya lo hemos visto, toda la agresión que ha habido hacia el medio ambiente, incluso hacia las mismas comunidades en torno a la cultura. Muchos de los jóvenes que pertenecen a un grupo indígena ya no quieren hablar su idioma, porque les da vergüenza, porque tienen este sentido de pertenencia, por ejemplo, aquí en la ciudad, no voy a hablar mi idioma porque qué pena que me escuchen hablar en náhuatl, en otomí, en totonaco, en alguna otra lengua, siendo que es una gran riqueza de nuestro país. Y algo que también es importante, nosotros, por ejemplo, tenemos 68 comunidades indígenas en todo México y cada una de ellas tiene sus características y son profundamente especiales. Entonces, si nosotros valoramos esto que nos dan la sabiduría, aprovechamos ese cuidado que han tenido hacia todos nuestros recursos, pues realmente podríamos construir un tejido social que se encamine al desarrollo de todos los que habitamos. Sí, seguramente que ahorita en este momento, Brenda, nos están viendo, ¿no? Alguna persona que, ¿no? Pertenece a estas comunidades. Y bueno, pues si es alumno de las escuelas secundarias técnicas, nos interesaría que nos invitara, ¿no? Hace poco fuimos a la Escuela Secundaria Técnica 14 y vamos a hacer este recorrido en varias de sus escuelas. Entonces, si nos quieren invitar, adelante, vamos. ¿Por qué? Porque igual también son de los medios que quisiéramos ir platicando. Mencionaste ya un poco, ¿no? Esta vergüenza, esta pena o esta discriminación que también sufren. Entonces, bueno, pues poder también platicar con ustedes de estas acciones, ¿no? Para evitar eso. ¿Cómo en la comunidad escolar, Brenda, en el salón de clases, ¿no? Si es que nos encontramos un compañero o alguna, o los papás, porque luego muchas veces no son, ¿no? Sino los papás, que igual también todavía tienen, ¿no? Su identidad, ¿no? Bien arraigada, sus trajes típicos y todas esas cuestiones, ¿cómo es que podemos fortalecer, ¿no? Digamos, esta unión con nuestros hermanos de comunidades indígenas? Algo que es bien importante es la inclusión.
el fomentar espacios en donde ellos aquí, aún estando en la ciudad, puedan vivir sus tradiciones, puedan vivir sus usos y sus costumbres. Y este es un enriquecimiento que se da de manera corresponsable. Entonces, yo recibo todo este conocimiento que tú me estás dando de tu riqueza cultural y me hago partícipe de, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que esa sería una de las mayores aportaciones que pudiéramos realizar, el fomentar estos espacios, en difundirlos. Actualmente existen muchas películas, por ejemplo, que han salido acerca de proyectos productivos que se derivan en comunidades indígenas, acerca de la danza, acerca de la lengua. Entonces, todo eso, que nosotros promovamos la difusión y que generemos estos espacios, creo que enriquecería mucho nuestra formación cultural, académica y de vida, porque también las comunidades indígenas tienen estilos de vida que hay mucho que aprenderles. Okay. Wow. Es ahorita lo que comentabas, siento que es muy importante el decir 68, que están aquí en México 68 etnias, es muy, muy enriquecedor, porque aún aunque pase el tiempo, aún aunque se han transformado, aún siguen perseverándose con las mismas raíces, con la misma forma de pensar, forma dialecto, forma de lengua, que idioma. Entonces, siento que eso como mexicanos nos tiene que sentir muy orgullosos. Pero creo que también en ese sentido de ser mexicanos, no sé cómo México ha sentido o ha seguido con esta discriminación o se ha visto un avance. ¿Cómo es desde tu propia perspectiva, cómo ha sido esta mejora? ¿Sí se ha logrado algo dentro de México o no sé, seguimos igual? En México se han dado grandes pasos. Ya lo veíamos recientemente en la política con María de Jesús, que es una médico que preserva justo la medicina tradicional. Ella es de Tuxpan, Jalisco, y quiso lanzar su candidatura presidencial. Bueno, no se dio por cuestiones que ya conocemos y que no es ahora como el tema, pero creo que ese es un gran paso, ¿no? El reconocimiento de esta participación política. Por otra parte, también en cuanto al deporte, por ejemplo, hemos escuchado notas de jóvenes, de niños, de personas que son provenientes de una comunidad indígena y que tienen grandes logros a nivel deportivo. No se diga sobre todo de la cultura en cuanto a la danza, a la música, la poesía. Hay muchísima riqueza en la lengua. El INALI, que es el instituto encargado de todos estos estudios y de investigación de la lengua indígena, pues se encarga también de esto, ¿no? Entonces, sí ha habido grandes avances. Lo que hace falta a nosotros como mexicanos es reconocer que esas son nuestras raíces, ¿no? Reconocer y valorar. Claro, ¿no? Efectivamente, valorar lo que tenemos, porque bueno, siempre eso es una cuestión y siempre hemos tenido también aquí el esfuerzo de podérselos transmitir, que bueno, los derechos humanos se viven día con día, ¿no? Y precisamente, ¿no? En esta cuestión de los valores, ¿no? Del respeto y de esta corresponsabilidad también con todos nuestro prójimo, con todo el cercano, y también con nuestros hermanos indígenas. Y bueno, pues Brenda, yo quisiera que nos compartieras, ¿no? De que pues, obviamente, ¿no? Esto no lo decimos nada más tú, yo, Norma, ¿no? Sino que esto también pues se conmemora, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Ahorita vamos a ver la infografía número 2 para conocer cómo es que surge este, ¿no? Día Internacional. O sea, eso es lo que nos debería de sorprender, nos debería de sentir orgullosos de decir, bueno, es que no solamente lo decimos aquí los mexicanos, ¿no? Sino se reconoce a nivel internacional con cada una también de sus comunidades étnicas, ¿no? Entonces, Norma, claro, la infografía número 2. Muy bien, sí, la dice justamente esto se da por el día 9 de agosto, que se conmemora conmemorar el Día Internacional sobre los Derechos Indígenas. Entonces dice, el 9 de agosto las Naciones Unidas se proclama este día
ya que los pueblos indígenas representan una gran diversidad, ya que más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países hablan una abrumadora mayoría de lenguas, de las aproximadamente 7.000 lenguas en todo el mundo. Ese es un dato muy interesante y que también, no nada más México se debe sentir muy afortunado, muy agradecido, sino que también otros países a nivel internacional tienen todavía esta parte de raíz, esta parte de historia que es muy importante. Dice también, estas están constituidas, por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Este es un dato muy interesante, regresando aquí, porque si nos damos cuenta, esta población no es nada más un cierto grupo o una cierta minoría, sino que representan el 5%. Entonces, este es un dato muy importante, muy interesante y que también se tiene que respaldar. No por darle una priorización, sino por darle una inclusión, que como bien lo decía Brenda, es muy importante esto. Y ante esto, Brenda, no sé, si se están viendo estas medidas, por ejemplo, aquí las Naciones Unidas, ¿qué otras organizaciones a nivel aquí en México están protegiendo estos derechos? No sé si nos puedes platicar acerca de esto. Sí, aquí en México existen muchos programas de apoyo a estas comunidades indígenas. La principal es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que se encarga de sacar programas para diferentes comunidades. Están sus departamentos a nivel local y ellos se encargan de fomentar el bienestar de la población. Lo hacen a través, por ejemplo, de la construcción de una casa de la mujer indígena, de albergues para los niños que puedan tener un fácil acceso a la educación. Está también la Dirección General de Escuelas de Educación Bilingüe, que son las que se les dan toda su contenido curricular, pero que también se los dan en su idioma o en su lengua. Está también el INALI, que tiene estos programas de apoyo a la lengua, y también instancias como INDESOL, CEDESOL, la Secretaría de Economía con PRONAFIM, que lo que hacen es sacar programas que destinen recursos para el desarrollo sustentable, para proyectos productivos, que ayuden a consolidar todos estos proyectos y que puedan tener como un desarrollo mucho más acelerado, ¿no? Se impulsa mucho, sobre todo, el desarrollo sustentable. Y ahora, como una nueva forma, es el desarrollo del turismo, de lo que dicen turismo alternativo o el ecoturismo, ¿no? Entonces, esas son formas que han usado como algunos programas, algunas instituciones, y no se diga de la sociedad civil organizada, ¿no? Que también tiene sus propios proyectos y pues se vuelve muy, muy rico el trabajo. ¡Wow! Sí, efectivamente, pues acérquense a todas estas instituciones, infórmense, porque bueno, yo creo que la primera forma para poder estar evitando estas cuestiones de discriminación y todo eso, pues es informarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ni los conocemos, y aquí en la Ciudad de México, que es la capital, ¿no?, del país, pues bueno, tenemos, ¿no?, tenemos comunidades. Brenda, ¿qué comunidades indígenas hay aquí en la capital del país? Hay de todo. O sea, la verdad es que encontramos desde náhuatl, porque tenemos muchos, sabemos que es aquí donde empezaron como las primeras comunidades, pero también tenemos de comunidades de Oaxaca, de Chiapas, principalmente de esos que son los que vienen aquí a la capital. Entonces, Oaxaca, zapoteco, ¿no? Chiapas, ¿cómo se llaman? Pues hay diferentes, pero de los más de Oaxaca, de los mixes, de Chiapas, no recuerdo ahorita como uno muy, muy claro, pero sí provienen de diferentes zonas. Wow,
Y es como que ver la interculturalidad que hay entre varias etnias que están aquí en la propia Ciudad de México y que muchas veces no nos damos cuenta o no nos percatamos que existen, Así que es. están trabajando y que también se deben de adherir a esta sociedad, que como bien a mí lo dice esta querida Brenda, es muy importante el ver la importancia que se le da para poder aceptarlos, para poder ver una participación también con ellos, porque como bien lo decías, es nuestra raíz, es nuestra propia historia, y qué mejor que verlo desde este punto, porque si varios países vienen a turistear, por así decirlo, para conocer nuestra propia historia, y que incluso se conoce que pagan mucho más y mejor por aquellas poblaciones que hacen algo desde la raíz, y qué bueno que también sea un privilegio o un prestigio para México, pero que también es una corresponsabilidad a nosotros como mexicanos fomentar esta participación como con instituciones que de verdad estén generando un respaldo, un respeto y una participación continua hacia los distintos grupos étnicos. Y bueno, no sé, antes de avanzar un poco más, seguimos con la siguiente infografía que también es muy importante y que también va abocada a lo que vamos a comentar más adelante. Y dice así: los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y con el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos, que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que se viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, de su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Podemos ver aquí que nada más, ya regresando aquí, no nada más son pueblos indígenas. Por ejemplo, toda Latinoamérica tiene esta riqueza cultural que si no nos hace si nos hace distintos, pero no distantes, ante las distintas cultural formas de vida que cada uno de ellos vive. No sé, ahorita me acuerdo allá en Perú, o los guaraníes, que todavía se siguen preservando esas riquezas y que es muy importante en aquellos pueblos hermanos que tienen, pero que aquí nosotros también nos debemos de sentir muy orgullosos. No sé. Pues, Brenda, pues sí, ¿no? Precisamente con esta infografía, ¿no? Número 3, con la información que nos compartió ya Norma, ¿no? Preguntarte, ¿no? De cuáles serían los tips, ¿no? ¿Qué recomendarías a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Ahora, ya sea igual también directivos, maestros y sobre todo también a los chavos, ¿no? Que nos están viendo, pues estas cuestiones, ¿no? Para poder fomentar la inclusión, para evitar y erradicar la discriminación para nuestros hermanos indígenas, ¿no? Para que igual también ellos permeen este mensaje y entonces ya no solamente sea el esfuerzo de AFESI, el esfuerzo de la comisión, el esfuerzo de Brenda y de nosotros, sino que también de todos ellos se hagan partícipes de esto. Pues principalmente la investigación, el acercamiento y la participación de una manera inclusiva. Investigar cuáles son nuestras raíces. Hay muchas comunidades, como lo comentaba, dentro de nuestros estados de la República, hacer visitas, hacer intercambios culturales, hacer experiencias de vivir dentro de la comunidad, ¿no? Creo que eso, si lo pudieran fomentar los maestros, sería increíble. Hay comunidades, por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza San Miguel Sinacapan, que está muy cerca de Cuetzalan, allá en Puebla. Tienen toda una cultura escolar increíble, en donde dentro de la misma secundaria tienen su proyecto productivo, tienen también estudian en su idioma. Entonces, este tipo de intercambios con otras escuelas, a lo mejor que se encuentren en otro estado o en otra ciudad, sería muy fructífero. Por otra parte, pues como ya lo comentaba, fomentar espacios aquí en las ciudades, sobre todo en donde no pueden vivir sus tradiciones como lo hicieran en su espacio o en su comunidad, ¿no? Hay que fomentarles esos espacios y finalmente volvernos partícipes. Es el estar, el compartir, el reconocer, ¿no? No como
comentábamos hace poco, es no se trata de un fenómeno, sino son personas como claro. nosotros. Entonces hay que compartir con ellos y hay que valorarlos como las personas dignas que son. Claro, exactamente. Vamos a revisar la infografía número 4, Brenda, porque se nos ha terminado el tiempo. Entonces, Norma, si nos la quieres compartir, por favor. Sí, claro, mire, ya como última infografía es: México tiene una composición pluricultural, justamente lo que nos comentaba esta querida Brenda, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En virtud de la reforma de 2011, que modificó el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se fortaleció el derecho a la identidad de los pueblos y personas indígenas. En ese artículo, además, se establece el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico. Se dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México hace parte. Ante esto podemos ver que hay más de 65 grupos, ya nos dijo esta querida Brenda que son 68, los grupos indígenas que se encuentran en México. Entre ellos sobresalen los nahuas, los mayas, los zapotecos, los mixtecas y los otomís, entre otras muchas. Que podemos ver que es una infinidad de grupos que hasta el día de hoy perseveran y esperemos que sigan perseverando por el bien de México, por nuestro propio por nuestra propia riqueza cultural que muchos países desgraciadamente hoy por hoy ya no tienen, ya no tienen historia, ya no tienen pueblos que digan o que sustenten que aquí hubo alguien antes que nosotros y que siguen prevaleciendo. Es una cultura que nos tiene que sentir a todos muy orgullosos, muy contentos, porque es nuestra propia identidad. Cada pueblo tiene su propia identidad que lo hace único, así que México pues no se puede quedar acá atrás. Desde la conquista, con esta mezcla entre España e indígenas, se crea esta nueva forma de esta nueva riqueza cultural que ahora es la que seguimos viviendo. Bueno, pues entonces con esta información que nos regaló Norma, pues ahí están las recomendaciones, ahí están las invitaciones para que en estas vacaciones puedan ustedes investigar, informarse, los lugares que igual también puedan, ¿no?, impartir lengua náhuatl, ¿no?, que puedan también conocer de esto, no solamente es, ¿no?, los otros idiomas, inglés, chino, mandarín, todo eso, sino que también se puedan interesar en este tipo de cosas y se acerquen a las instituciones para que las conozcan, ¿no?, el CDI, el INALI, ¿no?, igual también a FESI, que se puedan también acercar. Brenda, nos puedes regalar los datos de contacto, dónde te pueden encontrar en la FESI o también. Claro que sí, el número de teléfono es 2614-8220. Perfecto, ¿alguna página de internet o red sí, social? Sí, www.afesi.org. Perfecto, muchas gracias, Brenda. Igual también, pues bueno, vamos cerrando el programa porque se nos termina el tiempo. Entonces, ¿alguna conclusión que nos quieras regalar? Pues felicitar a todos los pueblos indígenas en este próximo día 9 de agosto y invitar a toda la población a ser partícipes de estas tradiciones que mucho nos deben de enorgullecer. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tu conclusión, Norma? Pues agradecer la participación de Brenda por su testimonio que también da al decir que está trabajando y que sigue trabajando a favor de los derechos de los pueblos indígenas e invitar a todos, a toda la comunidad estudiantil, a toda la sociedad, a que también participemos y nos incluyamos, desde ver a un indígena que está trabajando en la calle, desde otorgarle trabajo, desde otorgarle también el empleo, dar puestos que de verdad sean dignos para las propias personas, porque así son, pero que tristemente o que por desgracia no se le da el valor que se tiene. Entonces, tú querido joven, querido maestro, director, fomenten esta participación y que no seamos cerrados ante esta forma de vida que tristemente se ve. También esperemos que nuestros comentarios desde los queridos compañeros de Facebook puedan dejar cómo se está viviendo esta forma de participación y agradeciéndoles también este espacio a DGES-TV y también a la comisión. Gracias, Norma, gracias, Brenda, ojalá que igual también nos puedas acompañar en otro momento, en otro claro programa, sí. Porque yo creo que también sería muy, muy interesante que siguiéramos, ¿no?, le diéramos monitoreo, seguimiento a este tema tan importante. Y bueno, pues también yo quisiera saludar y enviarles un gran saludo a todas las comunidades mazahuas del Estado de México, a las que hemos atendido en el proyecto Mujeres Sembradoras de la Paz y a todos los que han sido también, ¿no?, capacitadoras, facilitadoras de ese gran proyecto de la Comisión Mexicana
Mexicana de Derechos Humanos, que es Mujeres Sembradoras de la Paz, y actualmente Ixchua Sembrando la Paz. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. Recuerden que este es su programa, Conoce Tus Derechos. Se nos termina el tiempo, pero no sin antes agradecer al doctor Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y sobre todo también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por todas las facilidades para que se realice este programa. Muchísimas gracias, quédense ustedes en la programación de DGES Media, porque bueno, pues recordemos que hay muchísimos muy buenos contenidos, muchos buenos programas, y recuerden que DGES TV es TV Aprendiendo.